Al menos 8 muertos y un centenar de heridos. Es el balance provisional que ha dejado un terremoto de 6,7 grados en la escala de Richter que ha sacudido el noreste de la India. El temblor se produjo de madrugada y su epicentro tuvo lugar a unos 35 kilómetros de Imphal, la capital del estado de Manipur. Todo el mundo empezó a salir a la calle. Todos los que tienen una casa de 3 pisos están aquí. Todo el mundo tiene miedo, decía este vecino de la zona. El terremoto sorprendió a los habitantes de la zona cuando estaban durmiendo. Varios edificios han sufrido daños, aunque según las autoridades, estos no han sido de consideración. Estaba en mi casa cuando sucedió el terremoto y poco después vine aquí para ayudar a curar a los heridos. El temblor también se pudo sentir en Bangladesh y en Calcuta. El primer ministro indio está controlando la situación y ha anunciado que la Fuerza de Desastres Nacional enviará 2 aviones con equipos de rescate.